Hola a todos. Las escuelas deportivas Capán dan una programación virtual para que disfrutes y mejores tus capacidades. Mi nombre es Jeffrey Ramírez, instructor de las escuelas deportivas Capán, y mi compromiso es orientar procesos de enseñanza y aprendizaje que le contribuyan a nuestros alumnos en la adquisición de hábitos de vida saludable en este tiempo donde todos debemos estar en casa. Conéctate con disciplina y buena energía para hacer actividad física por ti y para tu bienestar. Estamos unidos a distancia y esto marca la diferencia. Ven, practica conmigo. En la sesión del día de hoy vamos a realizar refuerzo de la ondulación. Vamos a iniciar nuestra sesión de clase con movilidad articular para disponer nuestro organismo para las siguientes actividades. Comenzamos, me apoyo 5 veces, punta de pie y vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, elevo pierna, flexiono rodilla y flexiono y extiendo 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. Ahora, llevo pierna al lado y pierna atrás 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. Ahora voy a hacer círculos con mi cadera 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora del centro llevo mi cadera atrás 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora del centro hacia adelante 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Para continuar con nuestro calentamiento, realizaremos un circuito de 3 ejercicios para activar nuestro sistema muscular y cardiovascular. El primero es sentadilla y salto. Lo voy a hacer 10 veces. 1, 7, 10. Muy bien, ahora voy a hacer un salto con ambas piernas. 1, y de vueltas 1 voy 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos para el tercer ejercicio. Pongo en 4 apoyos y abro y cierro por 10 veces. 1, 2, 5, 10. ¿Listo? Muy bien. Este circuito lo vas a realizar 3 veces más en casa. Para realizar una buena ondulación es necesario tener la zona abdominal y la zona lumbar bien fortalecido. Para ello vamos a realizar un circuito de 2 ejercicios, uno de abdomen y uno de lumbar, para que ustedes lo ejecuten en casa. Comenzamos con abdominal. Me acuesto boca arriba, apoyo mi espalda, mis manos al lado y hago elevación de piernas 15 veces. 10, 15. Muy bien, ahora vamos a fortalecer el músculo lumbar. Para ello me acuesto boca abajo, pongo las manos atrás, elevo piernas y despego mi pecho del suelo y lo realizo 15 veces. 5, 10, 15. Muy bien, estos 2 ejercicios
nos van a servir para fortalecer la zona abdominal y la zona lumbar para poder tener una mejor ondulación. Este circuito lo puedes realizar en casa 5 veces. Otro aspecto a tener en cuenta importante en la ondulación es el movimiento de la cadera. Para ello vamos a realizar una serie de ejercicios para la sensibilización. Nos vamos a acostar boca abajo, brazos al frente y voy a elevar la cadera 10 veces. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora me acuesto boca arriba, apoyo plantas de pie en el suelo y elevo cadera 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora dejo un pie en el suelo y la otra pierna la levanto y realizo el mismo movimiento 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a realizar un ejercicio donde vamos a bajar y a elevar la cadera. Para eso me ubico en los codos y en los pies en posición de plancha. Bajo y elevo. Lo hago 10 veces. 5, 6, 9, 10. Ahora vamos a ver la parte del batido. El batido está compuesto por dos fases, la fase descendente y la fase ascendente. Cuando realizo la fase descendente, realizo una leve flexión en mi rodilla y cuando realizo la fase ascendente, realizo la extensión de mi rodilla. Es muy importante la posición del pie. El pie siempre debe estar en plantiflexión. Extiendo plantiflexión del pie, realizo la fase descendente, que es cuando hago la leve flexión de rodilla, y extiendo nuevamente en la fase ascendente. Es muy importante que cuando hagamos la fase ascendente, los pies no salgan de la superficie del agua. El batido siempre se debe realizar dentro del agua. Para finalizar con la sesión del día de hoy, realizaremos el gesto técnico de la ondulación. Recuerda, movimiento de la cadera, una leve flexión de rodilla y la plantiflexión del pie. Muy bien, así hemos finalizado la sesión del día de hoy. Recuerda que realizamos un refuerzo de la ondulación. Espero que sigan conectados, estamos unidos a distancia y esto marca la diferencia. Recuerda que Capán te cuida.